¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Fabricio Calíbar, que es enfermero profesional. La opción hoy fue pensar en poder obtener un testimonio de los actores que están en la trinchera, con distintas responsabilidades, con distintas actividades. Y es por eso que quiero hablar con él para que me cuente su experiencia. Además, es titular de una fundación muy importante en el interior. De manera tal de que me interesó la historia y es por eso que la quiero compartir con ustedes. En un minuto voy a estar con él. La emergencia amerita justificaciones y los gobiernos en este sentido apelan a facultades excepcionales. Hasta aquí estamos claros. Ahora bien, simultáneamente, esas facultades excepcionales ejercidas por los gobiernos deben ser, creo yo, monitoreadas por los poderes legislativo y judicial. Hoy en la provincia de Jujuy ni la legislatura ni la justicia están abiertas, están cerradas. Dicen que es por la cuarentena, pero resulta que, salvo algunas inquietudes aisladas de algunos legisladores, que ha pasado desapercibida, no hay ninguna iniciativa de participación mediante formatos digitales, online o lo que sea, como está ocurriendo en otras provincias. La verdad es una vergüenza a esta altura de los hechos y de los acontecimientos. Y deja a las claras que a 2 semanas y media de cuarentena no están a la altura de las circunstancias. Resulta que estamos atravesando una crisis inédita y la legislatura y la justicia están ausentes. La verdad, no se entiende esta falta de compromiso, no solamente con la sociedad, sino también con la democracia. Pero además, este escenario permite, analizar distintas cuestiones que están pasando simultáneamente. Por ejemplo, Morales, como consecuencia de esto que le comento, se ha apropiado de la suma del poder público, como consecuencia del abandono de los cauces naturales que son competencia precisamente de la legislatura y del Poder Judicial. Porque ambos poderes a esta altura deberían estar aportando, coincidencias o no con lo que se está haciendo, y naturalmente el control que hace falta ahora más que nunca. El control naturalmente de las acciones impulsadas por el gobierno del señor Morales. Morales administra la crisis en medio de la ausencia de mecanismos de control cruzados entre poderes, que deben seguir, como le digo, el curso de la acción de cada una de las medidas que está tomando el gobernador. De manera que cuando pase la tormenta, también se habrá llevado puesta la rendición de cuentas sobre las acciones tomadas. Solo sabremos de infectados, solo sabremos de muertos y de recuperados. No así sobre los fondos utilizados, gracias al aporte de usted, de mis compañeros que están aquí, y de los argentinos, que estamos impactados como consecuencia del virus en lo sanitario y en lo económico. La verdad que viendo estas cosas, sinceramente, dudo a esta hora si después de la pandemia vamos a ser distintos. El coronavirus habrá pasado, pero la otra plaga que llevamos en el cuerpo, que nos arruina la vida, que nos mata, que nos empobrece, es el virus de la corrupción, que por lo que veo sigue. No hay ningún comité de emergencia para combatirlo, ¿eh? ¿Usted se enteró de algún comité para chequear si se quedan con la plata ajena o no, en medio de la circulación de tanto dinero que viene como consecuencia de la pandemia? Es una pregunta. Tampoco hay multas y tampoco hay barbijos. Los filósofos del siglo XXI, a los que intento interpretar, dicen que el mundo post-pandemia va a ser distinto. La Argentina puede ser la excepción, porque como dijo Borges, los argentinos somos incorregibles.
En un minuto vuelvo y conversamos con Fabricio Calibar. En un minuto.